No tenía la piel verde, pero hablaba selenita. El último hombre en regresar vivo de la luna acababa de morir esa misma noche. Mientras el célebre cosmonauta era enterrado en su Kiev natal, a Martina solo le quedaba esperar un milagro. Parecía que iba a ser el día más triste de su vida. Iba a convertirse en el más feliz, aunque Martina aún no lo sabía. Martina, el pastel de sagrarito. Don Ricardo, todas las noches rezo para que su hija se parezca a su mujer, porque algo le habrá quedado de lo santa que era ella. Una santa, don Ricardo, una santa. Que Dios la tenga en su gloria. La noche en que su madre dio luz a Martina, el doctor dijo que el parto se había complicado. Don Ricardo solo podía salvar a una de las dos. Desde aquella noche, Martina le pertenecía en cuerpo y alma. Empezó como sin querer. Como cuando una abeja poliniza una flor. Martina acababa de cumplir 15 años. Se quedó extrañada por la novedad del asunto, pero no hizo preguntas. No es que todo aquello le pareciese bien, es que no conocía otra cosa. ¿Vuelve, don Ricardo? Muy lejos de ahí, en Polonia, a más de 200 kilómetros de la pastelería de don Ricardo, y donde hacía mucho más frío, tenían otro tipo de problemas. Y también otras formas de resolverlos. Ajeno a todo vivía Romek Kurpinski. Por aquel entonces era un reconocido retratista, aunque se viese obligado a cambiar sus obras por botellas de vodka. Hasta que un día el jefe de la KGB polaca no quedó satisfecho. Antes que ir de vacaciones a Siberia, prefirió huir del país. Mientras Romek Kurpinski se acercaba sin rumbo pero sin pausa, Martina disfrutaba del único momento al día en que tenía contacto directo con el mundo exterior. Los 15 minutos que duraba el sagrado almuerzo de don Ricardo. Quiero el mejor pastel. Nadie le había enseñado el significado de aquella figura, pero la cabeza de la joven Martina se llenó de dudas. ¿Y quién mejor que su padre para resolverlas? Papá, ¿con quién me voy a casar? Ah, bueno, pues habrá que esperar a que vuelva de la luna, ¿eh? Lo reconocerás en cuanto lo veas. Porque
piel verde y hablará el idioma de los serenitas. Y se deslizará por el suelo como si no hubiese gravedad. Durante años esperó cada noche la llegada de su príncipe verde. Lo que Don Ricardo ignoraba era que ese caballero cada día estaba más cerca de Martina.